你一早上开车，不要问他，我说不用，我问你陪他，要到他，我不让他，我问你陪他吧，该帮他再忙你，要到他，要他，要他我问你不让他，阿不你不让他。为了不能不能不能为了不能希望不能爱你说了不在大学不能去满足病处大家不要担的不高高万的女人生气要拍迪士尼不能不在不可以不生气双婚迪士尼不是归万的不对该无人高温火把子冰柱按家里的什么用冰冰说吧好来一把我的母来一张要把它一张子过来如果是你打你那是吧该说吧无人高温火不敢让它把这冰柱的杀过来一句哈都不敢让它把你过来うらすみたりますか、あい、すわったてたらんく、あいるこば、たとんがとこらんく。チャイニのかんき、おなんぷんチャイ、かいぱちゃんわたんたふんたすぱ、どんでしたすわった、やばれんきすこてんなんき。てあらんかろんえらいれ、いせまっちゃろん。La vida el indio perdió y la aurora se murió, colonizada en libros de escritores esbirros, tu lucha no revivieron, tu humildad pisotearon en esos oscuros escritos. El huracán de los blancos, mi vida
se lo llevó. El destino de la tierra, mi vida se lo llevó, mi vida se lo llevó. Pero vive en el canto del hombre que la siembra, se va arrancando la vida por un fruto que no es suyo. Sigue sangrando tu herida. El hombre de los pinos, que entre el bosque renaces esquivando las voraces dentelladas del destino que tu tribu no afinó, pues la causa orgullosa de tu libertad dañosa te costó más que la vida escapar de las heridas de tu senda victoriosa. Musculosos y robustos, ojos libres y hundidos, caminante de queridos, campo de bellos arbustos, ¿quién puede hacer un busto que dignifique tu fuerza? Antigua querida raza de los pehuenches valerosos que en ríos caudalosos recorrías por la casa. Ahí vienen las boleadoras, a los yuyos arrollando, y la greda perfumando se liga con la aurora, pues el crepúsculo llora de ver la raza dormida en la profunda herida de los pehuenches valientes, donde la sangre caliente fue de furia oprimida. Que retumben los tambores en el bosque más profundo, que el grito es fecundo encendiendo arreboles. Amargo fueron los males del hombre esclavizado. No hay mal que haya quedado impune en la labranza. Se alza la esperanza de los hombres marginados. Sobre Anastasio Aquino, padre de la patria. Nació lejos de Dios Padre, bien a la izquierda. Sembró el maíz y maceró la hoja añilera. Sobrevivió bajo el sol a plena sed y a plena hambre. Se refugió en el amor cuando aún era un niño. Después, se levantó contra el gobierno de los blancos, de los ladrones de la tierra. Para comenzar a pelear, inventó la emboscada. 100 arriba, 100 abajo. Con lanzas de huiscoyol y cañones de madera de canoa, derribó todos los siglos de tradición militar española. El indio Anastasio Aquino le mandó a decir a Prado que no peleará jamás contra el pueblo de Santiago. También le mandó a decir que los indios mandaría, porque este país era de ellos, como él mismo lo sabía. Aquino lo dijo así, tan feo el indio, pero vení. Aquino lo dijo así, tan feo el indio, pero vení. Ser el rey poderoso que matara a los ladinos, a españoles y a extranjeros, en venganza de mis indios. Devastar las ciudades de los blancos que hoy gobiernan, a quienes maltrataré, quitándoles cuanto tenga. Aquino lo dijo así, tan feo el indio, pero vení. Aquino lo dijo así, tan feo el indio,
pero vení, porque todo cuanto existe en la extensión de estas tierras pertenece a mis hermanos que se hallan en la miseria. Perdonaría yo a Prado y a San Martín, yo le diera una parte de estas tierras si no me hiciera la guerra. Aquí no lo digo así, tan feo el indio, pero vení. Aquí no lo digo así, tan feo el indio, pero vení. Mas no hay que esperar, cuartel, de ladino ni de español. Por tanto es mejor morir, morir en el campo del honor. El indio Anastasio Aquino le mandó a decir a Prado que no peleará jamás contra el pueblo de Santiago. Aquí no lo dijo así, tan feo el indio.